Uno de los actos más esperados del carnaval es la imposición de la caballa de oro y el pregón. En la tarde-noche de este jueves se llevó a cabo este evento donde los carnavaleros se dieron cita en el Teatro Auditorio del Rebellín y disfrutaron de un pregón muy carnavalero y con olor a menaje. En primer lugar, se comenzó con la imposición de las caballas de oro. Este año se dieron a 3 carnavaleros. Además, se puso una medalla a título póstumo a Javier Sánchez Borrego. Los carnavaleros que lo recibieron fueron Antonio Espinosa, Javier Rey y Daniel Antúnez, los 3 ceutíes con una larga trayectoria en el mundo del carnaval y que han participado en un sinfín de agrupaciones locales, los que le hicieron merecedores de esta distinción. Francisco Sánchez Carrasco, conocido como Pando, tiene una larga trayectoria carnavalera desde el 1999. Durante el pregón quedó reflejado que su vida está alrededor de los carnavales e hizo un gran recorrido por sus grandes agrupaciones. Además, tuvo palabras preciosas para un referente del carnaval ceutí, que desgraciadamente falleció, Jerónimo Romero. Tan solo una cosa había de decirte. Que vuelvas y que dejes de rajar, que para rajar ya está el cirujano. Así que coge pronto ya la guitarra, sé valiente y crea algo de nuevo, con arte y con salero, para subirte hasta tabla. Pando salió a escena metido como en un cuarto de ensayo, como si fuera un manicomio, donde los carnavaleros se meten desde el mes de septiembre y pocos los entienden. También tuvo su parte crítica, como vienen siendo habitual en los carnavales, y recibió el presidente de la ciudad, Juan Viva, por dejar de asistir en los actos carnavaleros sin motivo alguno. Por supuesto, tuvo palabras de agradecimiento a su familia Baglietto, una referente en el carnaval de Ceuta y que lleva 35 años interrumpidos acudiendo cada año al teatro. Con ellos empezó siendo un crío en la burla comparsa, tocando el bombo, aunque a Pando se le reconoce mucho más con la guitarra en la mano. Cantó coplas para recordar al carnavalero que nunca debe abandonar las coplas, que el carnaval es crítica y como tal tiene que ser recibido por la sociedad. Pedro Bao, Pepe Romero y Mariano, lo que hubieran dado por seguir cantando a su pueblo todo estos años, mientras tus los bares seguían rajando. Un pregón que apenas duró unos 20 minutos, pero que quedó reflejado su paso por los carnavales y sobre todo el amor que le tiene a esta fiesta. El respetable acabó en pie al grito de pregonero, pregonero. Gracias. Una vez finalizado este acto, tuvo lugar el concurso de paso doble que Festejo organizó para las distintas agrupaciones que participaron en el COAC 2020, además de las callejeras. Finalmente, la chirigota, el cumpleaños de Manolito, ganó el concurso.